Porque detuvieron al nieto de Emilio Dizzi, aparentemente por robo. Sí, sí, tenés toda la información. Así es, esto fue en el día de ayer. Hablamos de Lautaro Parada, que es el hijo de Emiliano Parada y nieto, como decías, de Emilio Dizzi. Esto fue en el shopping del Abasto. La situación fue algo confusa porque en realidad se necesitó de un testigo para aseverar el testimonio de quien fue agredido luego de que le robaran el celular. ¿Cuál habría sido la situación? El nieto de Emilio Dizzi le habría pedido a un guardia de seguridad del shopping el teléfono. Cuando este se negó, le pegó y le sacó el celular. Cuando la policía se acercó a Lautaro, él dijo que la situación habría sido al revés, pero por eso hubo un testigo que avaló el testimonio del guardia de seguridad. Bien. Así que lo que tenemos que decir es que esto pasó en el día de ayer y por ahora se lo procesó por robo, arrebato y lesiones.